Vicariato Apostólico de Inírida. 25 años en los corazones de los guainianos. Con Dios al amanecer. Queridos amigos y amigas, qué bueno poder saludarlo nuevamente en este día que nos regala el Señor. Vamos a escuchar el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día, jueves de la quinta semana de Pascua. Está tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 8 al 11. Mi Padre será glorificado si dan mucho fruto y son discípulos míos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas se las he dicho para que mi alegría esté en ustedes y para que su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el corazón de este texto evangélico, el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde Jesús se autodescribe como la vid verdadera y que nosotros los que hacemos parte de la familia en la fe, que confesamos nuestra fe en Él, somos sus ramas. Y nos dice que en el corazón de esta unión, de esta común unión con Él, está el amor. No cualquier amor, sino ese amor referencial, ese amor que debemos nosotros vivenciar en nuestras vidas como sus discípulos, el de descubrirnos plenamente amados por Jesús. Así como Jesús se descubrió y vivenció esa experiencia maravillosa de sentirse amado por el Padre de manera incondicional y eterna, nosotros también estamos llamados a tener esa experiencia de descubrirnos amados, muy amados por nuestro Señor Jesucristo. Hasta que no vivamos esa experiencia a cabalidad en nuestra vida, hasta que no nos convenzamos de una vez para siempre de ese gran amor que nos tiene Jesús, va a ser muy difícil que nosotros permanezcamos en Él y que estemos siempre dando frutos y frutos de vida eterna. Porque es cuando descubrimos que Él nos ama con amor incondicional y con amor eterno que podemos dar frutos y frutos en plenitud, frutos de vida eterna. Y es donde se radica también la verdadera alegría. Dice, ustedes recibirán mi alegría en plenitud, mi alegría será plena en ustedes. Porque no hay mayor alegría que la de ser fecundo, la de dar frutos y frutos de vida eterna, que nuestra vida fructifique, que tenga sentido en el de haber estado en este mundo, haber estado siendo instrumentos de los frutos y bendiciones que el Señor quiere darle a la humanidad entera. Y para poder que nuestra vida sea fecunda y fecunda en abundancia, necesitamos estar unidos al Señor Jesucristo, que nos ama con amor eterno, con amor entregado hasta el extremo en el madero de la cruz, con amor misericordioso que está siempre dispuesto a perdonarnos todas las veces que nosotros acudamos a Él pidiendo su perdón, y que nos ama con amor incondicional, que no nos ama porque hacemos esto o hacemos lo otro, o
porque vivimos de esta manera o de la otra, sino porque somos sus elegidos, somos sus amigos, porque somos suyos, porque así lo ha querido el Padre. Todo el que el Padre le atrae a Jesús, Jesús no deja perder absolutamente a ninguno, porque lo cubre con su amor, lo cubre con su bondad y con ese espíritu de fecundidad y de alegría que perdurará para siempre. Y nos invita Jesús que para poder permanecer en ese amor debemos aprender a cumplir sus mandatos, a cumplir su palabra, a hacer lo que Él nos dice. Si somos dóciles y obedientes a su mensaje de liberación, a su mensaje de salvación, a su mensaje de amor, nosotros podemos dar frutos de vida eterna, frutos del verdadero y auténtico amor, porque permanecemos en el amor de Cristo como Cristo permaneció en el amor del Padre, obedeciendo 100% la voluntad de su Padre. Que nosotros aprendamos también a crecer en esa docilidad, obediencia del 100% a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.